el abstract que digo, si no se detuvieron en el escrito presentado, parte de un libro, ¿sí? Parte de un libro que en realidad son dos volúmenes y que en realidad es un libro pero no es un libro, pero lo podemos llamar objeto libro. Es un libro que registra y compara 80 teatros, en general teatros líricos en el mundo, 80 especímenes, mirados en el año 1900. O sea, estos álbumes están impresos, confeccionados en 1900. En el texto parto de ese libro y pretendo relacionar este objeto, libro, en distintas cuerdas, o en distintas líneas, digamos. Así que yo lo que básicamente quiero mostrar ahora es un poquito más de ese objeto, que si o lo reproducía entero o ponía solamente algunos fragmentos, para que ustedes lo vean. Es decir, que traje como un menú de imágenes para entender más o menos la naturaleza de la cosa. Y fundamentalmente lo que sucede es que esta publicación está vista en relación o en serie a otras publicaciones. Otras publicaciones de la misma época pero distinta naturaleza, que tienen algún tipo de vínculo con el autor, que es Vittorio Meano, o con el objeto Teatro Colón, el famoso cuarto teatro al que da, al que da pie el título. Y con otra línea que es las imágenes sobre teatros incluidas en libros que estudiaban historia teatral, arquitectura teatral. Es decir, ¿qué le pasa? ¿De dónde lo sacan? En definitiva, ¿esto es algo que él copia y lo reordena? Bueno, alguna de esas preguntas están ahí. No voy a agregar mi propia autocrítica de otras. En otros aspectos, sino que vamos a ver estas imágenes que creo que pueden ser de interés. Y aquí están. Si les digo las 80, ustedes no van a ser tan rápidos para decirme que falta alguna. Acá falta alguna, porque en realidad está tomado del ejemplar del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, al que el azar quiso que se le desaparecieran el Teatro de la Scala de Milán y el Teatro Argentino de La Plata. Pero que después, gracias a Luis Tosoni, que lo escaneó en el ejemplar que tienen en la Sociedad Central, tenemos todas las láminas. Incluso en este primer ejemplar revisado, había una lámina repetida, porque había una en borrador que quedó incluida en el álbum. Bueno, entonces ustedes ven más o menos de qué se trata la cosa, ¿no? Bastante parco, es decir, aquí no hay letra, no hay escrito, no hay narración, no hay nada. En términos de Gerard Genet, digamos, las pautas que recorren el libro Umbrales, esto vendría a ser como todo para texto. Acá no hay texto, ¿no? Es como si fuera todo preparativos para escribir algo, podría ser visto así. Bueno, acá los vemos con un poquito más de cercanía. Allí, la que tienen a la izquierda, yo voy a tratar de no hablar de todas, pues si no, no terminamos más. Esa es la que está repetida en el ejemplar que vi, que es la versión original del Teatro Real de Madrid. Las láminas pueden ser como esa del Teatro de Madrid. Yo traje esto para como esta, ¿no? La de Madrid. Puede ser como esta, una lámina en la que se despliegan dos. Este es el único caso. Hay dos dobles. Una sola triple, que es la de la pole position que tiene el Teatro de la Ópera de París. Y a estas láminas, o sea que en general casi todas las 80 son de este tipo. Tienen una imagen exterior del edificio, en lo posible fotográfica. Tienen abajo la reproducción de uno o de dos pisos, pero el más importante seguro, todos en la misma escala. Y lo que tienen además son dos láminas, cada una con los datos en tablas, como si fuera una base de datos, de 80 teatros. Acá nos seguimos acercando. Lo que podemos observar en esa tabla es que hay renglones o casilleros en blanco. Es decir, que hay datos que no se han conseguido. Acá tenés para sentarte.
que el coleccionista espera seguir, digamos. Vemos también que está escrito en letra cursiva los datos, ¿no? Una de las cosas que advierto en la descripción del texto que ustedes tienen es que todo esto está hecho artesanalmente, está reproducido en cierta cantidad, que es uno de los temas sobre los cuales me pregunto y trato de en este recorrido terminar pensando en qué tirada puede haber tenido esto, qué sentido y qué tirada. Digo, esa, si bien es letra cursiva, la reproducción, lo que tiene pegada ahí la lámina, ese sombreado más amarillito, es un papel fotográfico, es una gelatina fotográfica, así como es otra gelatina fotográfica esta y es otra gelatina fotográfica esta. Es decir, que son fotos prensadas en un taller especialmente, eso ya no es manual, y tienen sobre la lámina dibujadas, digamos, la caligrafía en tinta, un sello que numera de goma, un sello que advierte abajo la escala de los planos, y esa línea roja que es la silueta del Colón que está dibujada a mano sobre cada una de las láminas en la misma escala de ese teatro como para comparar la huella de ambas arquitecturas. En las tablas del digamos, hay una correspondencia entre ese número y obviamente el número de entrada a la base de datos, y allí se ven una serie de datos ordenados que son de capacidad, de medida, de cosas de ese edificio existente, y las primeras que tienen que ver con el nombre, la ciudad y los arquitectos que intervinieron, y en qué año o entre qué años duró, digamos, fue elaborada la construcción de ese edificio. Ven que en la tabla de los años, que la ven ahí como cuarta o quinta columna, en muchos casos aparecen dos fechas, ¿no? Y esas dos fechas tienen que ver con procesos de construcción, que está atento a hacerlos, puesto que en el momento en que... A ver si esto tiene... No. Bueno, en el momento en que el cuarto teatro, este nuevo Teatro Colón, está construyendo, ven que tiene 1009 puntos suspensivos, él hace este libro en 1900... Y lo tiene todavía pendiente, ¿sí? ¿En base a qué datos? Bueno, son a los datos que compara ahí, que saca el tema de que es cuarto, ¿sí? Y eso ese libro, entiendo por varias cuestiones que son tratadas en el texto que ustedes tienen, que es un texto que lo entrega a ciertos personajes claves. Entonces, esta reproducción fotográfica, dicha así rápidamente, tiene el objetivo de poder cumplir con una tirada de algo que sería imposible de llevar a la imprenta, puesto que hacer este trabajo y darlo a una imprenta es carísimo en cualquier, no sé, yo lo miro a Luis Priamo, que él después me censurará. Si alguna de las cosas que digo son correctas en términos técnicos, es porque alguna vez me ha acompañado a ver en las sucesivas visitas que tuve a ver estos materiales. Y otro agradecimiento que tengo, además de los generales, particulares y todo eso, es con Claudia Schmidt, que gracias a un trabajo que la otra vez me pasaron para escanear de los viejos cuadernos de seminarios de crítica, yo me llevé uno de Claudia, de cuando era becaria, que hizo una catalogación de publicaciones del siglo XIX, y creo que comienza el siglo XX, no me acuerdo ahora muy bien el periodo, en distintas bibliotecas de arquitectura. Y allí en la catalogación aparecían los tratados de arquitectura teatral que bien podemos suponer estaban en circulación en 1900 a disposición de los profesionales. Digo, porque esta era una de las líneas que me quedaba pendiente. ¿Qué cosas habría mirado el autor de este trabajo, ¿no? Perdón que cuando digo este trabajo me refiero al mío y me refiero a ese. Ustedes sabrán adjudicarle el sentido, el autor. Bueno, entonces ahí vemos, ¿no? Como más de cerca de qué se tratan estas láminas. Perdón, algo hice por esta cosa de no tener los anteojos. Yo dije que no iba a tocar esto, perdón, ¿eh? Bueno, y vamos a esto. A las huellas,
las huellas del trabajo, los indicios del trabajo a mano que tiene. Estos son bordes, cosas pegadas mal, cosas torcidas, líneas de, digamos, dentro de la precisión de todas maneras, del tiralíneas, con la tinta roja, jugándose a arruinar la foto, digamos, que sea, y arruinar la lámina. De todas maneras, hay empalmes, hay cositas que aparecen de esa última etapa de la cosa a mano, ¿no? Que lo hacen fascinante y por eso siempre ir a verlo tiene novedades. Ir a ver otro ejemplar en otro lado posiblemente las tenga, porque justamente si acá se equivocó en poner el sello al revés, en otra lámina de otro ejemplar tal vez no lo haya puesto así, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la manufactura. Ahora, como decíamos antes, este álbum, que así son sus tapas, este álbum juega ahí en el año 1900 un rol en su propia, en la propia defensa del arquitecto, puesto que las obras estaban demoradas por distintos tipos de problemas. Y entonces hasta estaba la amenaza de que no se continuaran las obras del Teatro Colón, y también estaba en conflicto con el Congreso, ¿sí? De paso. Tenía ese otro frente que se libraba, digamos, no sé de qué manera sorda o no, o más conocida en el ámbito profesional, pero seguro en la prensa, de la ciudad, y a eso se le sumó luego un par de desaventuras, o de desaventura lo acabo de inventar, de situaciones aciagas posteriores, morirse joven, morirse mal, y encima que la bibliografía y la historiografía arquitectónica lo condenaran por ecléctico, por distintas cosas que caían en las etiquetas de los edificios de esta época. El caso es que Vittorio Medano lo conocemos, los que lo conocemos, bastante pocos, no tiene demasiada trascendencia, tanto que, digamos, toma Juan Forn hace unos años el asunto para reflexionar desde un campo que no tiene nada que ver con el de la historia de la arquitectura, de este edificio valioso para todos los argentinos, supuestamente, que interpreta que tiene un autor anónimo, que es este Meano, ¿no? Bueno, lo que decía de la prensa, yo acá solo muestro este slide muy de tapas de caras y caretas que da en sí mismo para un trabajo de análisis iconográfico particular. Ahí están abajo los años. Por supuesto, yo le puse los puntos suspensivos porque la construcción del Congreso sigue. Entonces, para el momento en que él está haciendo el álbum, corresponde esa primera etapa de caras y caretas, ¿no? O sea, así es como está apareciendo el otro gran edificio, el Congreso, en la etapa de caras y caretas, con un hormigón que se devora el presupuesto. Bueno, como verán, el Congreso sigue. Algunas veces, digamos, por el tema de la obra misma. Otras veces como especie de metáfora del gobierno, ¿sí? Y otras veces vuelve a aparecer la obra misma dentro de la cartera, en este caso de Marcelo T. de Alvear, cuando termina su presidencia y que le dice a Irigoyen, te dejo el correo terminado, pero te dejo todavía, ¿no?, en ladrillo el contrafrente del palacio. Sincronicidad con la aparición de este álbum, aparece en Caras y Caretas ese artículo que es de donde tomé la frase del Cuarto Teatro, que es una, ahí pareciera que fueran dos, la doble página como abierta la revista, y en realidad no, aquella es la impar y esta es la par, pero bueno, no, o sea que estoy reproduciendo algo que no es exactamente, ¿no?, como se leía. Los datos que maneja ahí el periodista son los que provee el álbum. Por lo tanto, entendemos que uno de los ejemplares ha estado en manos de ese periodista. Bueno, después, si quieren,
haremos otras precisiones, pero voy a tratar de cerrar. Hay una publicación necesariamente relacionable con esto, que es del propio autor, de Vittorio Meano, en 1892, 8 años antes, cuando presenta la memoria del proyecto, ¿sí? Es decir, que tenemos publicaciones de distinto tipo, a esto me refería, revistas de consumo masivo, otras publicaciones de especialistas. Y luego aparece algo por lo cual tuve que llamarlo a Príamo una vez más, encontré una conferencia que se dio en Nueva York en el año 1903, es decir, 3 años después de la publicación de este álbum y con el Colón todavía en construcción, en donde este ingeniero que había estado en Argentina cubriendo, asesorando en el tema puertos y otras cosas de ingeniería del país, se refiere a esto, al pasado, el presente y el futuro del país, para que, bueno, informar sobre posibilidades de inversión, etc. Una de las cosas que señala en un mundo de datos que pinta sobre la Argentina es la importancia en la capital de la, digamos, de las obras de Vittorio Meano. Y en una de esas dicen, los slides que me ha enviado, no, dice slide. Las imágenes que estamos viendo me las ha enviado. Entonces, bueno, es más, dice los... Bueno, ahora no me acuerdo, pero todo sugería que era una cuestión de slides. Y obviamente ahí entré en crisis porque no sabía si había slides o no en esa época. Bueno, una línea de trabajo viene de relacionar eso con la tradición de las publicaciones de la tratadística teatral. Bueno, esto se me mezcló. Acá ven de cerca el tema. Las fotos, todas las fotos, las tres que están a la derecha y la perspectiva del Colón, son exactamente provenientes del álbum. O sea, son idénticas. Provenientes o no, son idénticas. Ahí le agregan las figuras de un tenor muy conocido en la Ciudad de Buenos Aires, que está ha sido nombrado como director o intendente del futuro teatro, y que de alguna manera es como una garantía ante la comisión que quiere frenar las obras. Es tan célebre esta persona y tan respetada en el medio, que diciendo él, este será el cuarto teatro, y avalo totalmente a su profesional, bueno, es toda una jugada de la agregada por la revista. Sobre la revista ya me hace caras, así que esto lo voy a obviar. Sí, de Caras y Caretas, del mismo número. Sí. Las fotos evidentemente se las dio Meano. Las fotos, sí, claro, por eso el álbum estaba en manos de ellos ya. Ya lo había repartido, sí, sí, sí. Bueno, volviendo a mirar el álbum anterior, el del 1892, el de la memoria, y mirándolo con la cuestión fotográfica encima, bueno, ahí obviamente, como en todas, ¿cómo puedo decir brevemente? Hay una influencia de la mirada fotográfica sobre los artistas en general, digamos, sobre los perspectivistas, sobre distintas cosas. Ahora bien, eso, digamos, sería simple de pensarlo, digamos que hay como una especie de realismo, de hiperrealismo, etcétera, que no, asuntos en los que no me voy a meter, pero además volví a mirar los epígrafes. Y tanto en esta, Escalera de Honor, como en la siguiente, La Vista en la Sala, dice abajo, sacada del modelo 1:10. Es decir, lo que está mostrando ahí es una fotografía de una maqueta. Asunto que me mete ahora además en una cuestión que desconozco totalmente, que son las maquetas. O sea, que sé que había maquetas de teatro desde el siglo XVIII, se ven en museos de arquitectura, pero no tenía este dato. Bueno,
¿Cómo se miran esos tratados? Puesto que si no, no llegaría nunca a leerlos porque algunos están en, qué sé yo, francés, pasado de moda o antiguo, y italiano lo mismo y qué sé yo. Entonces, he estado mirando, gracias a las posibilidades del PDF, detectando las, digamos, las láminas que tienen gráficos, luego viendo el contenido de las láminas y buscando todo el tiempo, además, si entre los paratextos hay tablas de comparación, o en los listados, los índices, que son otro paratexto más, ¿no? ¿Y qué es lo que dibujan? Yo acá no voy a contar, pero evidentemente los dibujos se enfocan distintas cuestiones, a veces más técnicas, a veces más centradas. Los textos son muy descriptivos, puesto que las láminas son pocas. Las familias y las comparaciones van siendo cada vez más sistemáticas como pueden poder pensarse. Ahora, si pensamos, si vemos en el primer ejemplar del teatro de Garnier, le preocupa a él compararlo con la... Se nota que también tiene un conflicto en el desarrollo de la obra y le interesa compararlo con la ópera existente todo el tiempo. Y luego, sobre el final, instalarlo en una especie de comparación con otros teatros importantes del mundo y le envía 11 preguntas a 40 directores de teatros para comparar cómo va a ser esta ópera. Pero el resultado de esa encuesta es una enumeración, no es un cruce de datos de ningún tipo. Bueno, sobre el uso de la fotografía, este es un caso muy particular, que hay donde a mí se me ocurre pensar que además a veces hay una estrategia gráfica, porque este que publica una vez inaugurada la ópera de París, este autor, Nuiter, contrata un montón de grabadores para volver a grabado lo que tenían en fotografía. No pone una sola fotografía, sin embargo, si uno mira el libro, reconoce un montón de las fotografías, por ejemplo, esas famosas, bueno, ahí trabajadas en grabado. Y a la vez lo que estamos viendo en esto es una especie de uso moderno de inclusión de las imágenes en los textos, ¿no? A la vez las tablas van corriendo también su modalidad. Esta lámina es algo que está desarrollando una candidata a becaria, que es de los álbumes que nombra Claudia Schmidt como plausibles de estar circulando en Buenos Aires, está siguiéndole la pista a ver si la imagen que se reproduce es idéntica a la de alguno de ellos o no, y como viene de haber trabajado con el álbum de Meano, su propia estrategia gráfica para comunicar tiene que ver con esto, de armar láminas. Y por último, cierro con un libro, digo, así como este álbum, por ejemplo, en la Biblioteca Pública de Nueva York, en el área especializada sobre arquitectura teatral, no aparece, no sé si lo considerarían libro incluso, pero por lo menos no aparece. Sí aparece un libro de 1910, el del jefe de bomberos Calaza, que era otro de los... era otro de los colaboradores, los sostenedores y los aportadores de datos, que es una de las cosas que quedan también, digamos, en el medio de todas estas cosas, es cómo se obtenían todos estos datos, sobre todo los de las fotos, que vienen de ser postales, esas fotos exteriores que reproducen cada lámina, en general el origen es una postal. Bueno, perdón que mi demora. Muy bien, va. Ahora vamos a ir. Bueno, partiendo de la presentación de Rita, en primer lugar, yo no, este álbum yo lo conocía, lo habíamos visto aquí
Yo no conozco una cosa similar, digamos, fuera de esto. La verdad que creo que efectivamente se hicieron pocos ejemplares, creo que se hicieron con la deliberada, el deliberado propósito de entregárselo a gente muy... Y esa exigua cantidad que me parece que se hizo explica que no esté el álbum en ningún lado. Digamos, en esa biblioteca de Estados Unidos, qué sé yo. Con respecto del álbum, a ver, bueno, el uso de postales, digamos, ¿no? De 1900 es esa década, digamos, finales del 19 y principios del 20, más adentro del 20, digamos, las postales eran millonarias, digamos, circulaban como sangre, digamos, por todos lados, ¿no? Todo coleccionaban, qué sé yo, de modo que es normal que... Por otra parte, tiene que haber tenido dificultades para conseguir las fotografías originales de los teatros, ¿verdad? Hace pocos años apareció un muchacho que es marchand de arte, que es de Santa Fe, y que me llamó por teléfono para preguntarme sobre una colección de fotos que él había comprado. Pedirme información. Compró muchas fotografías de Rimaté y negativos estereoscópicos. Del Teatro Colón, en construcción, y del Congreso de la Nación. Del teatro tendría unos 50 menos, quizás, negativos, y del Colón, calculo que unos 300, más o menos. Hace el año pasado curé una muestra sobre el Teatro Colón, me acordé de esto, lo llamé a este muchacho, le pedí autorización y me prestó, digamos, son negativos, estereoscópicos negativos, y pusimos en la muestra varios, seis, voy a mostrar dos. ¿De dónde venía esto? Las fotografías estereoscópicas son tomadas en general por los fotógrafos amateurs. Se utilizaban para salir de excursión, bla, 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 ¿no? Hay un álbum que tiene la familia de uno de los constructores del Colón, que fue consultado por la gente que estuvo en la remodelación esta última, y con fotografías del proceso de construcción, tomadas por un fotógrafo cuyo nombre ahora no recuerdo, pero que era el que hacía los planos y el fotógrafo de Meano. El hecho de que las fotos sean fotos técnicas, digamos, básicamente técnicas, que registren el trabajo, digamos, ¿no? En el caso del Colón, registran el proceso, en un momento determinado, ¿no? Y en este caso, lo mismo, indica que estos eran del arquitecto. Para nosotros, no tenemos seguridad, esto pertenecía a Meano. Lo mismo que las fotografías del Congreso. Este formato hay dos o tres formatos estereoscópicos, el más grande de 8x8, el más chico de 4 y pico por 4 y pico. Una de las partes de las dos imágenes del estereoscópicas se cortaba, se
se metía en un sándwich y se hacía un slide. Para Meano no tiene que haber resultado ningún problema. Agarrar este negativo, copiarlo sobre otro negativo de vidrio cortado, ¿verdad? Revelarlo y tenía una diapositiva que era esta, esta está en papel y escaneada, de vidrio. Cuando ustedes ven los slides de vidrio antiguos, se van a dar cuenta de que para la proyección hay que proyectarlo no del lado del vidrio, sino del lado de la emulsión, por la simple razón de que el copiado que se hizo es el mismo que se hacía con el papel. La emulsión aquí, en vez de ser el papel, es el vidrio, el negativo arriba, por lo tanto, el derecho, digamos, era este, la emulsión. Cuando ustedes ven una diapositiva de vidrio, un slide de vidrio antiguo, el lado del derecho es el lado de la emulsión. Entonces, respondiendo a esto, a esta cuestión que vos te hacías sobre la posibilidad de quién le hubiera, era absolutamente sencillo mandar más. Esto se comercializaba, digamos, se vendían series, sobre todo series didácticas. En el Colegio Nacional hay miles de diapositivas didácticas. Vamos a proyectar la otra del Colón para que ustedes lo vean. De esta serie hay, como les decía, unas 50 fotos. Hay fotos del exterior del Colón donde se lo muestra con el ladrillo sin revoque, ¿no? Y parcialmente construido. Creemos que este momento es el momento en que está paralizada la obra y bueno, no sabemos ni para qué se hizo esto, ni quiénes eran las personas que estaban ahí abajo, ¿no? Si alguien puede tener alguna idea, fenómeno. El uso de los slides en la época, para seguir. Dame el menú, por favor. Buscá el primero, el proyector. Muy bien. Este proyector perteneció a un maestro de primaria que actuó en las primeras décadas del siglo XX en el sur. Se llamaba Manuel Ayllón y daba clases al principio del funcionamiento de la colonia en la primera colonia, la única colonia formada por inmigrantes boers, ¿no? Que estaba cerca de Comodoro Rivadavia. Esto era en el 4, el 5. El tipo ya se llevaba, sin electricidad, un proyector de diapositivas y le pasaba este tipo de diapositivas. Dame el... La primera, el 25 de mayo. Diapositivas sobre la historia argentina, que en este caso yo reproduje poquitas, son como 50, repito. En este caso, hacía el Consejo Nacional de Educación. El Consejo Nacional de Educación hacía diapositivas y enviaba. Evidentemente, este hombre estaba utilizando un material que le llegaba, que pedía, ¿no?, del Consejo. Pero también, dame la otra, el tipo se las arreglaba para buscar diapositivas o reproducir él mismo. Hay fotos que él levantó de caras y caretas. Reproducía fotos para hacer sus diapos, ¿no?, y proyectarle a los muchachos. La idea era de integración, supongo, ¿no? Vean fotos de su tierra y vean fotos de la nuestra, qué sé yo, algo así. Pero quiero decir, la extensión del uso de la imagen fotográfica, ¿no?, en un momento muy temprano, ¿no?
Bueno, era con una lamparita querosén, supongo. Esto era. Una luz. Una luz mínima. Una luz mínima, evidentemente. Yo no tengo conocimientos técnicos sobre los proyectores, ¿verdad? Por lo tanto, no sabría explicar este tema. Pero hay proyectores mucho más complejos, ¿verdad? Ya con lámparas eléctricas, qué sé yo. También hay una colección muy importante de diapositivas en el Instituto Ravignani, que vienen, que son referidas a las ciencias naturales. Son importadas, ¿no? Es decir, se utilizaba mucho. Dame otra vez a ver si tengo algo más que decir. Más nada, fíjense, este era el señor. Pone esto, ¿no? Una curiosidad. Él también sacaba fotos ya en Cabo Raso, otra localidad, muy chiquita, ¿verdad? Pero son emocionantes estas fotos, ¿no? Manuel Aillón. Esto es el 20, más o menos. Aillón es el gordito bigotón. A ver, dame otra vez, por favor. Bien. Cabo Raso. Ahí dice, así dice abajo el... Bueno, miren, el tamaño... Estas son copias de contacto que ustedes pueden encontrar en los álbumes de la Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados del Archivo General de la Nación. Son el tamaño de los slides que tenía Aillón en la Patagonia. Con esto hacían ellos, copiaban en papel y pegaban en sus álbumes. Esta es una foto bárbara del 97. Claro. La estación central, efectivamente. En el momento en que... Sí, en el 97, claro. Sí. Ellos salieron corriendo, ¿eh? Porque el hecho de que usaran una cámara estereoscópica se llevaba colgando, era de este tamaño, ¿no? Y la cazaron ahí, con el humo todavía, ¿no? Hay otra fotografía de la estación incendiada. Sí, pero bueno, no, esta es una copia de 100 años, ¿eh? Por eso están en el estado que están, pobrecitas, pero si ustedes toman los negativos, yo he reproducido negativos de la sociedad. Están perfectos, están maravillosos. La foto de ayer. Esto es todavía una albúmina, ¿no? Estamos en el 97. La gelatina hacia el 900, ¿no? Pero esta es una albúmina. Todas las fotografías de la Sociedad Fotográfica en estereoscópicas están en albúminas, pegadas en los álbumes, ¿no? Bueno, esto es nomás. Menciones de la imagen en su tesis doctoral y estando Luis Príamo de comentarista y con su campo de especialización que todos conocemos, parecía que mi opción lógica era hablar del texto, ¿no? Del trabajo. Y bueno... Tiene algo apasionante, ¿no? Que todo libro encierra una vía de entrada a una época y de Borges para acá empezar a mirar una época con los enigmas de una edición que plantea Rita, la verdad que es bastante intrigante lo que plantea. Primero porque realmente no se sabe qué es esto. No es un género demasiado conocido. Rita hace ensayos sobre qué puede llegar a ser esto. A mi gusto, algunos más convincentes que otros de esos ensayos, por lo menos por el,
por las evidencias que nos trae. Ahora me voy a referir a eso. Pareciera que es un texto híbrido. No tiene una filiación clara. Rita tira tres palabras claves que yo las quiero subrayar. Ya he dado una estructura en el texto, pero yo la voy a reconstruir. Esas tres palabras claves para mí son tratado, álbum y atlas, que habría que dedicarle unas palabras a cada una. En algún punto, creo que en varios momentos en la página, me acuerdo en particular, dice el álbum o el atlas. Y yo ahí puse un pie en el freno, porque yo creo que ahí no se puede tomar de ninguna manera como sinónimos, de ninguna manera una cosa como la otra. El tratado, el álbum, insisto, no sabemos qué es esto todavía. Yo no estoy seguro ni que sea cualquiera de los tres textos. Gracias, Ani. De los tres lógicas. Un álbum, un atlas y un tratado son tres cosas diferentes, en principio. Cada uno tiene sus lógicas, cada uno tiene su historia cultural en Occidente. Algunos nacen antes, otros nacen después. Pero vamos por partes. El tratado, todas las ciencias, todas las disciplinas tienen tratados. Un tratado es básicamente una opinión, es un discurso sobre una materia. No encierra más misterio. En arquitectura, los tratados tienen una historia particular de Vitruvio a Rem Koolhaas, si ustedes quieren, para decirlo bien groseramente. Porque los tratados en arquitectura básicamente son prescriptivos. Se dice qué es lo que tiene que hacer. Vitruvio te decía cómo hacer arquitectura, Viñola te decía cómo tiene que hacer, William de Honcourt, voy a citar algún medieval porque parece que en la Edad Media nunca hubo tratados, y los hubo también de historia, de cómo hacer catedrales. Small, medium, large y extra large de Koolhaas. Todos son prescriptivos. La pregunta es, ¿esto puede llegar a ser un proyecto de tratado? Porque tenemos imágenes, pero si yo no entendí mal del texto, no hay texto en este libro. Con lo cual, ya no le podemos adjudicar, si no hay prescripción, si hay solamente una muestra, hay un proyecto de tratado, si quiso ser un tratado. Por ahora quedó en el proyecto. No me resulta convincente la idea del atlas, porque un atlas habla de una territorialización. Cuando hay un atlas, hay un espacio de por medio, un territorio. Para que haya atlas, tiene que haber una geografía. Para hacer una geografía, tiene que estar explícita la geografía. Tiene que decir, bueno, los teatros son de 80 lugares distintos del mundo y puede ser. Pero el atlas recupera, básicamente, la noción de atlas, recupera esa vinculación del mapa. Porque un atlas, básicamente, tiene millones de acepciones. Pero entiendo yo que la que vos... No es esa. Bueno, no me quedó claro a qué acepción era. Porque vos decís álbum o atlas en algún momento. Pero el álbum sí es la que a mí me resulta más convincente de todas las exploraciones que vos haces. Pues yo creo que este es un texto exploratorio. Eso es a lo que quería llegar. No es un texto cerrado, es un texto que despliega un montón de conceptos. Y que todavía no hay una definición clara por alguno, porque justamente se está investigando de qué se trata. Y yo creo que el del álbum, ahí empieza a explicar, para mi gusto, ante qué estamos, con este fenómeno tan curioso que es este volumen, ¿no? Este objeto. Porque hay una cosa que a mí, vos la volviste a decir en la presentación, que a mí me llamó mucho la atención. Esto es de 1900 y el Colón se estrena en el 1908, si mal no recuerdo ahora porque me olvidé el machete. En 1908, me acuerdo que con Aida se estrenó, de Verdi, hasta eso me acordaba. Pero hacía que hay 8 años de diferencia aparentemente entre esto y el... Entonces este volumen está operando de alguna manera, Luis lo volvió a decir, ¿para quién fue este texto? Este texto se lo estaban dando a alguien porque el Colón necesitaba algún tipo de promoción, la construcción. Este texto necesitaba vendérselo a alguien. Pareciera que esto... Hay como un olor a eso. Pero el álbum, además, a mí me gusta más, me seduce más la idea del álbum, porque el álbum trae rápidamente otro concepto asociado que, si yo no recuerdo, vos no lo utilizás,
en el trabajo, que es el de colección. Y esto claramente parece una colección de teatros, porque no teniendo texto, no pudiendo decir claramente que es un tratado, insisto que a mí la idea del Atlas no me termina de convencer, la del álbum sí, porque podría haber una colección. Y acá la mente del coleccionista es una mente que me abre una puerta de entrada a la manera de entender este tipo de cosas en el siglo XIX. Porque la mente del coleccionista establece repertorios, establece linajes, establece filiaciones. Hay un cuarto teatro, quiero ser breve porque ya para darle tiempo a la discusión, ¿no? Estas cosas que para mí son inciertas totalmente también, no estoy aseverando nada, ni mucho menos. Que era que ahora recién me entero, que me doy cuenta que es París, Viena y Palermo, ¿no? El Colón estaría con ese título, que hay una relación con esos tres. Si es cuarto, hay tres primeros, ¿no? Y esos tres... Si yo los vi ahora, ¿no? Pues en el texto no me parecía tan claro de entrada que eran claramente esos tres, los otros teatros. Porque en realidad el texto, claro, el cuarto teatro hace referencia al trabajo de Caras y Caretas, ¿no? Que en realidad no al libro este en particular. Bueno... resumiendo, la pregunta final, Rita da muchas conjeturas, dice cuál era, para decirlo rápidamente, a quién estaba dedicado, cuáles fueron las características, pareciera que era un mono esto, que nunca, esta falta de mono en el sentido cuando uno hace trabajos que no se termina, dan a la imprenta, ¿no? La tengo amarga, me acuerdo de cuando vimos en la casa de Ricardo Rojas, ¿te acordás? Aquel texto que es un incunable, porque es un texto único, que se hacían estas cosas y que finalmente quedaban ahí, la imprenta no terminaba de cocinar la edición. La pregunta que a mí me surge, es la pregunta final, es la pregunta primera que uno hace de cualquier investigación, ¿no? Finalmente, ¿cuál es el objeto de estudio en este trabajo? Yo creo que claramente el libro no lo es. El objeto, en todo caso, es una vía de entrada, es una puerta muy atrayente, muy estimulante. Y la construcción de ese objeto de estudio, ¿dónde está puesta? Está puesta en las maneras de entender y de hacer la arquitectura en el cambio de siglo. Para mí es un documento único para interpretar esas cosas, porque ¿qué es lo que selecciona? ¿Cuáles son los criterios? ¿Por qué el Colón está puesto en determinada relación a determinado linaje de teatros o no? Eso a mí me resulta que puede llegar a construir, a generar un aporte original en sí mismo a través de esta gran puerta de entrada que genera la mirada a través de este libro. De un momento muy particular, yo creo que para la ciudad de Buenos Aires, además, esto es como una especie de vidriera de un momento de la ciudad que se está proyectando hacia adelante. Vos hablaste de esta idea de futuro también que estaba puesta en estos textos que consultaste. Y hay como unos links que se están construyendo ahí entre la profesión del arquitecto, una de las cuerdas que vos tocás, ¿no? También en el texto, el político y la propia edición, ¿no? Yo creo que estas cosas son como universos paralelos que están por ahí, todos son válidos, todos son muy interesantes y muy digamos, susceptibles de ser desarrollados, pero creo que cada uno tiene sus propias lógicas, ¿no? Cada uno tiene sus propias herramientas y en algún momento este gran despliegue de este espectro que vos haces, yo creo que va a haber que tomar alguna decisión para acercarnos a alguno de estos universos con distintas aproximaciones, ¿no? Eso. Sí, coincido en algunos aspectos con lo que planteó Horacio con respecto a esta aparente indefinición entre álbum, tratado y la tercera, ¿cuál era? Atlas. Pero me parece que de la lectura del trabajo surge como casi predominante la idea de álbum. Me parece que, pero no porque uno lo interprete, sino que me parece explícito en algunas partes
que se habla del álbum, y creo que en el título, por ahí, en la primera parte o algo así, yo no tengo el texto acá, tengo nada más que algunas notas. Y en cuanto al objeto de estudio, bueno, a mí me parece que desde los 189 trabajos que acá se presentaron, yo no recuerdo algo que enfocado hacia este objeto de estudio, porque creo que hay un objeto de estudio. Por eso me parece muy interesante abrir esta ventana, como decías vos, o esta puerta. Ella, claro, desglosa, me parece, el objeto de estudio en cuatro ítems, que es el objeto editorial, el análisis de las tratadísticas y de las imágenes documentales, los libros de arquitectura, independiente de que dice libros nada más, sin decir tratado nada, con imágenes, y después todas estas biografías, ¿no? Plantea, digamos, un desglose del objeto de estudio. Me parece interesante estas preguntas que se hace acerca, no las resuelve, pero las deja planteadas acerca de los posibles destinatarios o de los posibles lectores de este objeto, álbum, y ahí pone la prensa gráfica, la gente interesada en las cuestiones de arquitectura, la gente interesada en las cuestiones de la lírica, los funcionarios de obras públicas, etcétera, el norteamericano ese, inclusive. Y bueno, quizá los coleccionistas, pero coleccionistas, no creo que sea, bueno, podría ser. Lo que me parece interesante de esta presentación de este álbum es su aspecto comparativo. Bueno, está comparando 80 teatros y los compara, como ella dice, sin un aparato crítico, sin textos. Entonces aparecen, como vimos en esas tablas, aparecen los títulos, las plantas, las perspectivas, los cuadros de datos, ciudad, nombre, fecha, dimensiones, nombre del arquitecto, etc. Y a todo eso ella lo denomina libro mudo en alguna parte del texto, ¿no? Porque claro, ¿no? Como vos decías, no llega a ser un tratado porque no hay prescripciones, no hay esto. Entonces aparece una descripción, pero una descripción algo muda porque faltaría como el texto. Y claro, bueno, atrás de esto, apenas ahora hemos visto una muestra, pero según lo dice la autora, hay una revisión de 20 libros sobre el tema, entre 1782 y 1910. 20 libros en los cuales encontró similitud con respecto a este álbum. Entonces yo creo que ahí hay todo un trabajo donde empezamos a encontrar toda una tendencia de esa época, y sobre todo yo diría alrededor del año 1900. Y ahí me puse a pensar en un referente muy importante para todos los arquitectos de la época, que es el libro de Padre e Hijo Bannister Fletcher, que después el hijo lo saca al padre en las ediciones siguientes y no lo pone más. Pero hace una historia de la arquitectura en el método comparativo, es de 1896. Bannister Fletcher, hijo, tenía en ese momento 30 años, pero yo calculo que lo habrá hecho casi todo el padre. Y además tiene un subtítulo. El subtítulo es Para estudiantes, artesanos y amateurs. Entonces acá empieza a haber una relación entre los posibles destinatarios o lectores. O sea que había una intención. Y además es un libro señero para casi todos los arquitectos. Pero por el tema de la cosa comparativa, y además que no se muestra cosas y nada más. Y también hay dimensiones, autor, fecha, ubicación, lugar. Quiere decir que acá yo veo una gran identificación, aunque no es de teatro, de Fletcher solamente, entre, por un lado, que es una recopilación, una comparación sistemática, inclusive otra vez con el tema de la igual escala, y una estrategia gráfica, que podría ser bastante parecida, porque aparecen también perspectivas, plantas. Pero ¿cuáles son las grandes
Bueno, y la otra cosa importante, que ya hablando específicamente de estos famosos libros comparativos, es el que ella cita, en el de Clement Contant, que en realidad es de Contant y de Philippi. Contant hace los dibujos, es el arquitecto, era el jefe de máquina de la ópera de París, y Philippi hace los textos. Entonces, pero acá sí aparecen muchos textos. Es más, aparece en Contant mucho más texto que imágenes, porque lo que yo conté tiene 134 láminas y 172 páginas de texto, que son las que escribe de Philippi. ¿Cómo? Tiene dos, es un atlas, como lo quieras llamar, que la primera parte son plantas, cortes y fachadas. Eso es lo que hace Contant. Y la segunda parte, o el segundo libro, no sé cómo se lo puede llamar, son las, me parece que lo que le interesaba más a Contant, las maquinarias teatrales. Y ahí parecería ser inclusive, si uno analiza un poco ese libro, de que acá hay una gran coincidencia. Quizás el de los que, yo no sé todos los que ustedes analizaron, pero en este encuentro grandes coincidencias con este álbum. Pero acá me parece que va más dirigido, le da mucha importancia a la cosa de la maquinaria teatral. O sea, para un lector atrecista, por ahí los que hacen los atrezos, no sé. ¿Cuáles son las dos novedades que incorpora para mí este álbum con respecto a todas estas citas que hizo ella y que acá enumeré algunas? Para mí una novedad es el carácter fotográfico, porque hasta ahora la mayoría eran, o todos eran, grabados, dibujos, etc. Y la otra novedad es las huellas, o sea, la huella del Colón, que también esto me hizo acordar a Sacriste, que hace un álbum de huellas de edificios en el año 62, también 53 edificios de igual escala, nada más que estas son plantas solo, las de Sacriste, pero también es comparativo, son dimensiones comparadas en este caso. Uno diría, esto está como fuera de época, porque la cosa comparativa en realidad era de esa época, me parece. Tiene el agregado de un prólogo de un célebre que es Hilbert Seimer, ¿no? El libro de Sacriste. Pero yo creo que ese libro de Contant, que se llama Paralelos, precisamente se llama Paralelo, es quizá el que más. Después va a venir esto como que lo encontré como acotación, un tal Forrest Wilson, que le copia el nombre a la, y pone una historia de la arquitectura, en vez de comparativa, disparatada. O sea, el libro de Fletcher se llama A History of Architecture on the Comparative Method, y este se llama History of Architecture on the Disparative Method. Y dice, con el perdón de Bannister Fletcher, es el subtítulo. Pero digamos, toda esta cosa de lo comparativo me pareció casi una parte importante de la. Bueno, esto, nada más lo que tenía que decir. Yo quería hacerte una consulta muy breve, a ver cuál es tu interpretación. Me llamó mucho la atención las fotos que mostraste, que pasaron de foto a grabado, porque el grabado antecede a la foto y tenía un objetivo, entre comillas, fotográfico, ¿no? Y en este caso te quería consultar cuál es tu interpretación, si desconfiaban de la foto, de la duración de la foto, si querían, no sé. Pero esto me pareció lo más importante, por lo que dijo Jorge recién, es el primer testimonio que tiene fotos y no tiene grabados, ¿no? Pero vos mostraste un antecedente que para mí me pareció muy interesante. Eso te quería consultar. Está bien, yo te puedo contestar a vos, ¿puede ser o no? No, yo creo que la foto se degrada, claro, entonces claro, el cine también, en cambio el grabado no. Tenemos grabados de Durero todavía y no tenemos claro, fotos de esa época, claro, si no tenemos, no había máquina. Así que se pasaba grabado, se le agregaban cosas, porque los tipos ahí están muy estáticos, no pueden moverse. En cambio, porque el objetivo de la cámara, y estaba muy cerca del cine, así que en 1930 hay una película bastante importante con Libertad Lamarque, de manera que estaba muy avanzado la web. Bueno, no importa. El tema es que yo quedé sorprendido que vos citaras a Eco.
¿no? 2100, 2013, decir casi lo mismo, y dice una traducción intersemática. Bueno, yo en este momento estoy trabajando con el tema de la semática, con la semiótica. Entonces, quería ver qué era eso, porque esta especie de repetición que se está haciendo es como una ¿cómo se dice? Sí, bien, buenísimo. Bueno, eso que dice él, era como una forma previa a armar como una especie de lengua de ese lenguaje que era el teatro. Hay una especie como de estudio por parte de él, hacer la comparativa de todo, para decir, bueno, el teatro es así, este es el lenguaje del teatro. Se me ocurre a mí. ¿Eso no? ella responde después. La pregunta era sobre todo por qué dice la citación de lo intersemiótico. Sí, la verdad que el interés de este trabajo es que, digamos, para la historia de la arquitectura, enfocando esa arquitectura, la del Teatro Colón, desde ya lo que tenemos primero, el Teatro Colón mismo, por suerte, está, básicamente. Pero, en realidad, el Teatro Colón que está ahí, muy bien restaurado y conservado, lo que nos es difícil, lo que la historia de la arquitectura tiene que investigar y explorar, es cómo ese objeto llegó a ser, ¿no? Y la época en que se hace este álbum Atlas, catálogo, es justo esa época que se está construyendo, y sin duda el autor de Meano lo está vendiendo, ¿no? Porque la construcción lleva muchos años y en esos años pueden pasar cosas, como de hecho pasaron, que él se murió, pero cosas, aunque no se muera, lo pueden liquidar como arquitecto. Entonces tiene que venderse él mismo. Y para mí ese tema de la huella, en las 80 fotografías está la huella, ¿no? En los 80 teatros. Sí, un poco para que quede claro lo del número 4, aún supongo que en la envergadura física, que quede claro que esto, el cuarto teatro, la Argentina de ese momento, yo digo que es el Kuwait, o sea, un momento de éxito económico y que hacen esa arquitectura que no se hace en ningún lugar del mundo, las torres más altas, que yo. Acá Meano estaba haciendo los edificios más importantes del mundo, es decir, el número 4 está diciendo es importante, ¿no? Para que no lo liquiden, porque el país invertiría fortunas en estas construcciones, y entonces él tiene que defenderse de que no lo maten, ¿no? Y de que lo dejen terminar. Supongo que esto de la huella también es el asunto casi original, que quizá no se encuentra en otra producción semejante. Quizá por ahí va mi pregunta, ¿no? Tenía varias más, pero no. Sí, mi comentario es acerca de... está basado en lo que escuché acá. Y bueno, primero que nada me da placer escuchar y conocer el detalle y la precisión con la que Rita estudia los temas y los problemas. Esto es como volver a ver. Y me gustaría tomar algunas de las cosas que dijo Horacio, pero más focalizado en el sentido de un caso de qué es este trabajo. ¿Qué querés conseguir con este trabajo? ¿Hacia dónde lo apuntás? Pero no en general, con respecto a lo que es la arquitectura del momento, local, internacional, global, etcétera, sino con respecto a tu trabajo de investigación específico del doctorado. ¿Por qué? Porque me parece que así como lo planteás, que es un libro sin texto, eso no quiere decir que no tenga aparato crítico,
¿Por qué? Porque la descripción, toda descripción tiene una hipótesis detrás, ¿no? No se hacen descripciones sin una idea de lo que se quiere conseguir. Y me parece que el estar así, casi desnudo, porque no está desnuda la imagen, tiene una serie de informaciones muy grandes, muy importantes, que se pueden elaborar a partir de la gráfica. Me parece que es un caso interesantísimo para aplicar lo que desarrollás en la tesis del doctorado con respecto a las imágenes y viceversa, y aprender de esto. Entonces, un poco mi pregunta se refería a eso en particular, no en general sobre lo que pasaba en la época, sino específicamente qué instrumentación podés sacar de eso o poner para analizar. No sé si te entendí, que dijiste que entre los 180 trabajos de crítica no había ninguno comparable a este. Pero ahora me parece que justamente el último, el de Favelu, que es, sería sí, el que... Sí, lo puso en el texto. Está en el texto. Sí, claro. Pero te quise interrumpir. Bueno, habría que compararlo con el de ahí. No, sí. Me imaginé todo el tiempo esta pregunta, la de la indefinición o escasa definición o desmesura del objeto de estudio según uno mismo lo contemple. Una clave para empezar a responder eso o dejar algunas aclaraciones es tal vez la pregunta de Marga, aunque no le voy a poder responder todas de fondo esa pregunta, porque sería muy largo decir qué cosa tiene que ver con mi tesis de doctorado y hasta qué punto, y de alguna manera la incorporación medio ahí no se sabe de dónde de lo de ECO tiene que ver con eso, con esta cuestión de esos libros de arquitectura que estoy mencionando como cuerda pero que no la desarrollo en relación a hablar de algo que hasta se estima en algunas ocasiones un arte, hablar con palabras o hablar con y el dibujo digamos equivaler o no a las palabras, y hay toda una cuestión de distintos lenguajes y distintos sistemas que se van traduciendo. Esa es la éxtasis, digamos. Por ejemplo, esa famosa frase que a vos te gustaba, que creo que lo puse en una llamada, la de Polit, que decía de Atenas, qué maravilloso, que con tan poco iba a parecer tan grandiosa la ciudad vista en ruinas, esta cosa que era de uso retórico, sobre todo los políticos, para decir algo, digamos, la ciudad entera o una obra, ¿sí?, se la tomaba metafóricamente como indicio, me da gracia la mezcla de indicio metafórico, pero bueno, el hablar y con esas palabras generar una imagen vívida, esto es mucho lo de la énfasis retórica, la cosa vívida. La cuestión de la énfasis y la arquitectura es larga, de desarrollar ameritaría una reunión, un texto, de hecho, bueno, estoy trabajando en eso. Entonces, ECO aparece por esta cuestión, en el libro decir casi lo mismo, sobre estas traducciones. Él habla sobre en realidad su objetivo, después voy a volver a mi objetivo, el objetivo de él es desarrollar cosas que ha ido recogiendo a lo largo de su experiencia como traductor él mismo, o cómo lo han traducido, cómo ha trabajado él con los traductores. Y entonces sobre eso teoriza, ensaya cosas, que las va poniendo en distintas cuestiones, y la arquitectura aparece más de una vez en el asunto con distintos tratamientos, pero sería abrir otra ventana más. Yo no tengo un proyecto de investigación formal sobre esto. Tengo un proyectito, sí, que estamos haciendo con otra gente con bastante gente que colabora, que ese no tiene un objeto de estudio, tiene un objetivo práctico, que es generar una edición facsimilar digital de este libro de 1900,
y generar, como lo hemos implementado como ejercicio que hacen algunos pasantes, el generar la historia de estos 80 teatros, de ver qué les pasó en este siglo. Esto es, era como un objetivo didáctico, de decir, a ver, los teatros, ¿qué se aprende de los teatros? ¿Qué dicen de las ciudades? Entonces, por ejemplo, el tema de, así como a Miano le interesaba mucho poner esa imagen urbana, que yo creo que cifraba ahí un mundo de cosas no dichas en el texto, hay mucho de la historia urbana en un siglo, digamos, por mencionar los teatros alemanes, muchísimos destruidos, luego los vemos en las, bueno, que por ahí para ser reconstruidos, fueron algunos reconstruidos por afuera y adentro se optaron por otro tipo de arquitectura, otra tipología. Bueno, hay millones de historias que nosotros mismos como coleccionistas estamos disfrutando en algunas reuniones. Pero esto se relaciona con otras investigaciones anteriores. En tanto, bueno, habíamos trabajado desde hace muchos años sobre Vittorio Meano, con Mario Sabugo, y yo seguí con algunas líneas de estas cosas. Y este ejercicio de pensar alrededor de un libro tan particular es exploratorio, es decir, a ver, ¿hasta dónde tiro de la piola y me siguen entendiendo? ¿O ya estoy, digamos, tengo que cerrar la persiana? Digo, ¿sirve para intercambiar cosas con los demás? Está en esa franja, o sea que no es, yo no tengo como objetivo, no es mi tesis de doctorado, por ejemplo, sobre Vittorio Meano, que sería totalmente factible, digamos, para alguien hacerlo, y sin embargo no pasa por ahí. Es como una serie de ejercicios entre didácticos, cercanos a veces en algo teórico, a definir un aspecto teórico de mi tesis y demás, y las vamos jugando, como si estuviera el platito girando sobre los palitos y haciendo el pinito. En otras publicaciones, por ejemplo, una de las que hemos hecho con Soledad Soria y con Fernanda Sosa, en Suma, que fue la primera vez que lo describimos a este objeto y lo describíamos, bueno, con los elementos que teníamos en ese entonces, lo mencionamos algo y sobre todo nos parecía que era cosa de coleccionista. Eso quedó de entrada y eso no se le va a ir nunca, digamos, porque es muy evidente. La cuestión de la palabra atlas viene por la misma denominación que se daba en los libros de arquitectura. Por ejemplo, el Choisy, parte 1 y parte 2, estoy dando un ejemplo justamente en donde no está editado así en el Lerú, pero seguramente en alguna edición dice atlas. O sea, atlas es el que contiene los dibujos, es como una especie de uso. Al 1900 vos decías atlas y todo el mundo entendía que era un libro con los dibujos. Fuera de mapa, fuera de lo que fuera. De todas maneras, la idea de atlas siempre es atractiva, porque, digamos, ¿qué mundo sostiene en sus espaldas este libro? Y claro, esto es una cuestión interesante. Bueno, entonces, el metejón tiene que ver con la huella y el poder conjeturar, que me parece que es un ejercicio. Es como ir al gimnasio para que esté estudiando historia. Claro, si solamente, además tengo problemas de memoria, con lo cual digo, tengo que afinar otras cosas, ¿no? Y entonces despertar conjetura es importante. Sobre el método comparado, indudablemente hay algo. Yo creo que igual lo estamos mirando como un poco despectivamente por una cuestión de distancia cultural, entonces lo comparado no sé qué, a mí me parece que lo comparado en el ejercicio de arquitectura es súper importante, lo cuantitativo es súper importante, pero que además lo que hace él, lo que hace Meano ahí, es no solo comparar cuantitativamente, sino que cuando ubica la silueta del color, eso lo hemos estudiado muy largamente, es una maravilla verlo, porque uno lo pasa como si fuera cine de dedo, las láminas, y ve distintas maneras de resolverse un teatro, que uno es de corte y entonces es más centrado no sé cómo, otro es más urbano y es un teatro justamente municipal. Bueno, distintas cosas de las que habla la planta y habla una planta pasándose a la otra. Y lo que marca el Colón es una comparación que está meditada antes por el autor, porque no la pone siempre a filo de la línea municipal. O sea, pone el eje longitudinal, puesto que son edificios en general, deben ser simétricos y tienen un eje.
el eje coincide, pero si lo pone más arriba o más abajo, es una elección muy cuidada de él y que es, claro, sería escribir un, tal vez era para un texto que tuvi, podía tener en su cabeza, es un aprendizaje sobre siluetas arquitectónicas, no sé cómo explicarlo, con todo lo que eso lleva, con lo que la huella lleva, ¿no? Y acá hay, bueno, hubo dos cosas de la huella manual y la huella a lo sacriste, ¿no? Que sabemos bien que no solo es un método con pasos a cumplir, sino que realmente tiene ahí la cosa inicial, la iniciaria, ¿no? Es decir, una huella es mucho más que una huella si el cazador la sabe leer, ¿no? Recién se coló una cosa que se dio por, quedó, se nota como un malentendido. Es el primero de los que conozco, que conocemos hasta ahora, con un uso tan sistemático de la fotografía, pero no es el primero y que, por supuesto. Yo pienso en dos cosas, que por ahí ninguna de las dos son porque son demasiado simples. ¿Por qué contrató a 8, creo, 12 grabadores para llevar a fotos, para llevar a grabados? Yo creo que porque quería tener un control, eso también es una estrategia gráfica. Es decir, es un libro artístico y yo quiero que sean grabados. Pues eso puede ser, podría ser. Sí, puede ser eso, sí. En la época no se podían imprimir fotografías. Ah, ¿no? ¿De alguna manera? No, son todos grabados a partir de la foto. Recién en el 90 se inventó el método de los medios tonos, tacto de plomo. Eso desde 1890. Ajá. Bueno, no, alguna edición tiene que haber habido en una década, hasta 1900, alguna edición de algo debe haber traído fotos. Digo, bueno, Caras y Carelas. Claro. Ahí está la foto, tiene fotos. Claro. Pero hay una fecha precisa en que aparece la impresión sí, de fotos. Las fotos se hacían base grabado. Estamos en el cierre de Rita. Sí. Terminamos la reunión formal, después hacemos todos los comentarios que tenemos. Gracias. Bueno, yo decía que tenía dos para decir, una sola. Ay, qué compromiso. Se pone uno cuando anuncia algo, No, creo que era como de simplicidad de costos. Algo, por algo, por alguna ecuación real de producción, y ahora ya, en realidad, lo que pasa es que la respuesta que dio Luis lo explica, el Twitter es de 1875, 1879, así que no hay manera de que fuera foto. O sea, claro, conocemos las fotos, pero no a través de. O de libros posteriores, pero no de libros posteriores. Claro. Y uno saltea y junta. Va a funcionar las cosas, claro. Bueno, por ese tipo de cosas yo agradezco.